Bien, amigos, continuamos con el programa y en esta secuencia de la entrevista nos acompaña el economista Robespierre Chandubí para analizar la coyuntura política por la que atraviesa nuestra nación. Hemos tenido el cambio de un presidente de la República que se ha dado en medio de un escenario bastante complicado. En realidad, tenemos un proceso de reconstrucción que está aguantado y tenemos también a la vuelta de la esquina una contienda electoral. ¿Qué tal, Robespierre? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lee? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Lee? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Un saludo para tus televidentes, para el pueblo de la región Grau. Un gusto estar aquí y poder discutir algunas ideas contigo. Bien, el tema del escenario político. Me gustaría analizarlo con tu punto de vista como economista y con la experiencia que tienes. ¿Cuánto podría afectar esto que ha sucedido en el Perú? No, definitivamente ha afectado, ya viene afectando, ¿no? Mira, para empezar con el proceso de la reconstrucción que tenemos pendientes, que ha pasado más de un año, ayer estuvimos a un año, ¿no?, de la inundación del río Piura a nuestra ciudad, a las ciudades aledañas del Bajo Piura, y se ha visto que siguen golpeadas. La visita del presidente Vizcarra ha servido para confirmar de que el proceso de reconstrucción no avanza. Es más, ha dado un, entre comillas, un jalón de oreja a las autoridades, ¿no? La falta de liderazgo también que se ha venido dando en el proceso no ha permitido que se alcancen los objetivos planteados en el corto plazo, que debería haber sido, ¿no? Ahora, el tema de la coyuntura, el riesgo, la inestabilidad política que se generó con los videos, con las negociaciones que se daban para mantener al presidente en el cargo, al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, definitivamente ha dado una alerta a los inversionistas internacionales, al capital internacional, ¿no?, a que eso reduce el escenario, perjudica el escenario económico del país, afecta totalmente a la economía. Hay colaterales ahí que hay que saber manejar, ¿no? Esperamos que el presidente Vizcarra pues sepa darle la pausa, la tranquilidad a la inversión privada, ¿no?, a los pequeños microempresarios también, ¿no?, que son el sustento fuerte de la economía, sobre todo la economía local. A eso quería llegar, la economía local, Piura, que se convierte en el escenario también de este proceso de reconstrucción, que repito, está aguantado, que está ahí dormido y que ha demostrado ser un fracaso hasta el día de hoy, porque no es posible que se tilde de exitoso un proceso que permite rehabilitar una avenida y a la siguiente semana volverla a rehabilitar. Para mí eso es un fracaso completo, ¿no? ¿Qué nos espera como región? ¿Cómo ves tú el panorama? Yo creo que al finalizar el 2018 es poco lo que se va a poder avanzar, ¿no? Hemos tenido un año en donde las acciones de reconstrucción han sido muy lentas, sobre todo por la desconfianza que existe en la ciudadanía, el tema de la corrupción que no ha permitido al gobierno regional liderar el proceso de reconstrucción, porque no necesitábamos una autoridad para la reconstrucción con cambios, necesitábamos que el gobierno regional lidere la reconstrucción, pero los cuestionamientos de corrupción, lo que se le discute en materia de direccionamiento de obras, ¿no?, el tema del mal manejo de los proyectos, ¿no?, el famoso proyecto Alto Piura, que hasta ahora da luces de llegar a buen puerto, y sin embargo, el gobierno regional, la localidad, la región en sí, se ha perjudicado ya con un laudo arbitral que va en contra de los recursos del Estado, sobre todo regional. Y que ahora nadie habla, en realidad. Por supuesto, ¿no? Este tema ha quedado letargado por ahora, ¿no? Pero yo imagino que la próxima gestión va a ser un punto bien latente, porque va a haber que cumplir ese laudo arbitral, ¿no?, o ver la manera de cómo se pueden manejar ahí las cosas. Eso va a afectar el presupuesto de la región. Son casi 100 millones de soles que tenemos pendiente de pago ahí y que el gobierno va a tener que cumplir de alguna u otra manera. Ahora, lo que se ha hecho es rehabilitar más que reconstruir, ¿no? Se ha rehabilitado, se ha recuperado la transitabilidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero en realidad hay zonas que están completamente congestionadas. Así es. En las que se han destruido las pistas y se han abandonado. Lo que pasa es que parece que no ha habido un programa adecuado de lo que ha sido el avance de la reconstrucción, ¿no? No, o sea, te encuentras tú, por ejemplo, la urbanización Miraflores hace poco, y ya está, bueno, un poco recuperándose, pero el tema ha sido, rompían una calle, rompían a otra, cerraban el tráfico y al final no terminaban de arreglar ni la una ni la otra, perjudicando la transitabilidad, el polvo, el tema de la salud también, ¿no? Recuerda también que ha habido ahí un tema colateral que dejó el fenómeno, que fue la plaga del dengue, y que golpeó mucho a la región, hubieron hasta fallecidos, ¿no? Y que ahora incluso hay una alerta de nuevo rebrote, ¿no? Ahí hay situaciones que tenemos que analizar muy puntuales, ¿no? Y que el gobierno regional o la próxima gestión, porque yo dudo que en los meses que quedan se pueda dar buenos vicios del tema de la reconstrucción, y eso implica un pasivo
muy pesado para la siguiente gestión, ¿no? Para quien aventure, quien alcance el señor regional. Definitivamente la actitud del gobernador regional de Piura, Reinaldo Gilbert Guzmán, a quien respetamos muchísimo, por cierto, pero a quien tampoco puedo dejar de calificar como un líder bastante pasivo y que ha tenido una gestión, para mí, bastante decepcionante, ¿no? Yo creo que él ha sido una pieza clave en este proceso de reconstrucción. Y es lo que tú mencionas, falta de liderazgo. Así es, así, ¿no?, es. Mostrarse y poder, si se quiere decir el argot criollo, pararle el macho pues al gobierno central. Decirle, aquí estoy yo, no estoy pintado. A mí me eligió la población de Piura, no a tu autoridad para la reconstrucción. Soy yo el que debo decidir qué hacer y qué no hacer, porque sé lo que necesita mi región, así pero es. No ha pasado. ¿Qué opinas tú de la actitud del gobernador regional? Definitivamente hay que ser crítico y objetivo también al mencionarla, ¿no? Yo entiendo que los procedimientos te aletargan, los procedimientos te terminan amarrando, el procedimiento administrativo, el hecho de obtener el expediente de un proyecto te aletarga, porque es un tema que te toma bastante tiempo, ¿eh? No es tan sencillo tampoco. Pero definitivamente han habido acciones inmediatas que él ha debido liderar para siquiera tener un impacto inmediato sobre la población. El tema de la salud, el tema, por ejemplo, de estos famosos campamentos donde se han... Los albergues. Los albergues, ¿no? Donde se... Se fue, se dejó a la gente en el desierto y se le abandonó. Exactamente, y están abandonadas actualmente. Entonces, esa falta de liderazgo hay que criticársela. Ahí hay que ser frontal. El gobierno regional ha debido tomar acciones inmediatas para siquiera paliar en algo la calidad de vida que están llevando actualmente esos habitantes. El tema de los colegios, por ejemplo, también. Ese es otro sitio, ¿no? Por ejemplo, vemos en Canchaque, en las zonas del Alto Piura, donde los colegios están cayendo a pedazos. ¿No? Solamente el 20% están debidamente habilitados, ¿no? Y el 80% destruidos. ¿Por qué no se empezó la reconstrucción por los colegios? Pero, mira, tú se dice en condiciones. Esas no son condiciones para estudiar. Aparte que se tiene profesores sin pagos, hay una situación ahí muy abandonada en el tema de educación. Ahora, tienes que tener otro aspecto aquí en cuenta, ¿no? Hay que ver cuán flexible ha sido la gestión con el tema de lo que ha sido la ejecución de las obras públicas, ¿no? Yo creo que eso pasa y debemos criticar, porque entonces hay que criticarlo y hay que ser enfático en esto, ¿no? Porque actualmente ya vivimos una coyuntura política, electoral para la próxima elección regional y municipal 2018. ¿Y qué vemos? Vemos campañas fuertemente financiadas, ¿no? Y nadie sale, el líder político de aquellos partidos políticos no sale a dar una explicación de cómo está haciendo para financiar una campaña política de esa envergadura. Una campaña política regional te termina costando 6, 7 millones de soles. Preguntémonos de dónde sale ese dinero, ¿no? ¿Y qué es lo que en realidad podemos hacer para evitar que ese tipo de financiamiento oculto en las campañas políticas no se dé, para evitar condicionar el desempeño de las autoridades? Ni siquiera en la Teletón. Exacto, la gente, ¿no?, se desprende con tanto dinero como imagínate, en esas campañas locales. Imagínate, increíble, ¿no? Increíble, en realidad. Imagínate. Entonces, ahí hay un tema de que la ciudadanía tiene que terminar por entender de que lo que debemos discutir aquí es la propuesta, la visión de qué región que se tiene a futuro, qué acciones inmediatas debemos tener y qué acciones de largo plazo nos vamos a proponer. Porque tampoco se trata de salir a decir, por ejemplo, que vamos a construir un hospital de alta complejidad, que vamos a hacer una carretera con desniveles, exacto. Mira lo que está ocurriendo con la Sánchez Cerro. Otra porquería de obra, perdóname, Robespierre. En realidad, con todo no. El respeto que te mereces por estar aquí con nosotros, muy discutido, pues una porquería muy de discutido, obra. Muy discutido, ¿no? Muy discutido. El avance, si tú miras, hay unas zonas donde ya se han aperturado la avenida y realmente de moderno no tiene nada eso. Yo acabo de venir por ahí por una parte del auxiliar que ahí está descuidada, no la han cerrado y como no hay pase tampoco por la Grau, hemos tenido que venir por esta zona y ya está con olas. Imagínate, y mira. Y ni siquiera se inaugura. Es ahí donde yo quería llegar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que diseñar o delimitar una línea de trabajo en el futuro, a largo plazo. Pero inmediatamente tenemos acciones también que debemos hacer. Debemos, por ejemplo, repotenciar los establecimientos de salud, una zona muy golpeada. Por ejemplo, si tú vas al centro de salud materno-infantil de Castilla, el famoso Sesamica, está en completo abandono. Eso no sirve. Ahí no le puedes dar tu atención digna a ningún paciente. Se está cayendo por pedazos. Exacto, ¿no? Entonces debemos tener acciones inmediatas que sí nos permitan a nosotros que la población pueda sentir que el gobierno regional está trabajando. Pero también debemos delimitar, definir esas líneas estratégicas de largo plazo que nos permitan tener una visión de región a futuro. Si no, vamos a continuar en más de lo mismo y eso no va a solucionar a nadie. Y cuando nos venga el próximo fenómeno del Niño, vamos a volver a hacer la misma crítica que hacemos ahora, ¿no? Debemos tomar mucha conciencia en ese sentido. Sí, en realidad el tema de
del financiamiento de las campañas políticas es un tema bastante delicado y que debería llevarnos a la reflexión y por también supuesto. Llevarnos a la preocupación, ¿no? Por supuesto, porque, por supuesto. ¿De dónde sale tanto dinero? O sea, ¿cómo lo hacen? Yo no sé, dice la canción. Pero, o sea, acá ya se sabe, porque hay antecedentes como Odebrecht, así por es. Ejemplo, ¿no? Así es. Imagínate. En donde se puso al descubierto que los mandatarios recibieron millones y millones de soles para poder después vender las obras o negociarlas, ¿no? A aquellos que financiaron la campaña. Así es. Uno, yo creo que como candidato, o como precandidato, uno no debe hipotecar el futuro de la gestión que pueda desarrollar. Eso le quita libertad de acción. Si tú tuvieras buenas ideas, que más allá de yo puedo observar que en la mayoría de candidatos, bueno, algunos candidatos hay algunas ideas muy positivas que son rescatables, ¿no? Pero cuando ya gobierno, cuando llegan a gobierno con una situación, con una hipoteca, por llamar así, del financiamiento de la campaña, el margen de acción para poder desarrollar esas buenas intenciones no se da, porque no es permitido por quienes te financiaron, ¿no? Por quienes te terminan condicionando para poder sacar, llevar agua a su beneficio. Entonces, la ciudadanía tiene que ser muy consciente en este sentido, ¿eh? Y ojalá que la coyuntura que se está viviendo en temas de corrupción, en el tema de lo que nos sucedió con el último fenómeno del Niño Costero, el tema que ha ocurrido a nivel nacional, donde se ha sacado a un presidente de la República, ¿no? Eso nos conlleve a que tenemos que mirar la esencia de la política. Y la esencia de la política es servicio al ciudadano, es servir a la sociedad. Pero eso tenemos que sopesarlo con el análisis de la propuesta que se hace. ¿Cuán técnicos podemos ser y cuán realistas podemos ser? Porque no se trata tampoco, como te decía, de hacer propuestas demagógicas, ¿no? Que no nos van a servir para nada. Por ejemplo, desarrollar un expediente técnico para hacer un hospital de alta complejidad en el norte, que es de suma urgencia, es una necesidad prioritaria. ¿Cuánto tiempo cree que nos toma? No es tan fácil decir, al primer año no lo vamos a solucionar. Y ojo, que el presupuesto del año 2019, del año que viene, ya ha sido elaborado el año 2018. Entonces, el margen de acción que te deja para modificar ese presupuesto es muy poco, ¿no? Entonces, la ciudadanía tiene que entender que lo que puede hacer el gobierno regional inmediatamente es tomar acciones muy operativas para paliar un poco la situación que venimos atravesando. Y en el futuro, y en el camino, ir construyendo una agenda futuro, ¿no? No es tan fácil. Y ya lo dijo ayer el decano de la Facultad de Economía, el proceso de reconstrucción no nos va a tomar 3 años. Y pasa porque no tenemos una capacidad resolutiva inmediata. No tenemos técnicos eficientes y no tenemos tampoco personas honestas que estén dedicadas al servicio a la sociedad. Sino más bien estamos viendo que hay personas interesadas en seguir amarradas a las gestiones para encontrar un lucro personal, ¿no? Y ahorita está claro que el proceso de reconstrucción ya está vendido, ya está comprado, o sea, ya está dividido. Tú coges esto y ve cómo lo haces, ¿no? Yo soy ciego, soy mudo. Es lamentable lo que sucede en el medio. Se escucha, se dice, ¿no? Es lamentable, ¿no? Ya será tarea también de la próxima gestión de que a través del órgano de control institucional, de la oficina anticorrupción que tenga, identifique cuáles han sido esos vicios para poder denunciar a los responsables y que se les ejerza sanción, ¿no? Eso es importantísimo. Pero tampoco hay que detenerse en hacer la crítica, ¿no? Aquí hay que mirar el futuro, y para mirar el futuro hay que construir una agenda. Y hay que involucrarse. Exacto, ¿no? Exactamente, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, para las personas que tienen una perspectiva de vida en el largo plazo. Entonces ahí hay que trabajar mucho con este tema. Y eso tenemos que construir espacios participativos donde la opinión de los jóvenes sea tomada en cuenta, ¿no? Que es importantísimo. Claro. Bien, Robespierre, yo te agradezco mucho el que nos hayas acompañado en esta oportunidad, en esta entrevista. Gracias. ¿Cuál sería tu mensaje, en todo caso, para la población piurana? Tenemos que involucrarnos y ser muy conscientes al tomar una decisión como la que se toma el día de elecciones regionales y municipales, la venidera, que es la más inmediata que tenemos, ¿no? Y conscientes porque no solamente estamos involucrando las cosas que están sucediendo en este momento, sino que estamos prácticamente involucrando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido hay que ser sensato para mirar la propuesta más correcta y ver y discutir la honestidad de las personas para poder sacar adelante un proceso que llevamos más de 40 años en estas gestiones, en el trámite de estas gestiones, y simplemente el último fenómeno del Niño Costero nos dijo que no hemos avanzado absolutamente nada, ¿no? Y tenemos debilidades por donde se vea, tenemos debilidades en agricultura, en educación, en salud. Entonces, mi invitación a los jóvenes, a la población, a ser reflexivo
las próximas elecciones y a discutir más la propuesta, ¿no? A escuchar la discusión de la propuesta y la fundamentación de cómo es que vamos a hacer las cosas, ¿no? Muy bien, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Fue la entrevista entonces con Robespierre Chandubí, él es economista de profesión. Vamos a la pausa comercial y regresamos con mucho más en Hoy Noticias Piura.